mandaronme a Galicia, como podía ser en otra parte calquera de España, ¿no? Porque conseguí una beca del gobierno de Guinea y vine a estudiar a Ciudad Muchachos de Orense, en el año 1969. Chamome Marcelo Ndón, son de Guinea Ecuatorial. Viví 22 años en Galicia. Y cuando llegamos a la imposta, topámonos con Padre Silva, tenía otra filosofía de vida, ¿no? Para nosotros era un colegio diferente, bien diferente, de los que nos teníamos visto en Guinea. En España de aquellas no había otro colegio donde se pudiera hablar de democracia, de elecciones, de parlamento y cosas así. Yo no decidí aprender a hablar, comencé a hablar galego. Llegué a Galicia, empecé a ver, a escuchar lo que falaban, porque sabes que la lengua es como música, ¿no? Llegas, o son que bailan, o son que te levas. Entonces, no sabíamos, por ejemplo, qué era o carallo. Nos botábamos carallos por todas partes y la gente era... Pero esos negriños botando carallos, ¿dónde aprende? Claro, no sé, trae eso carallo, va para la carallo, carallo, bella. Hasta que llegamos a comprender que era una palabrota. O galego ten muchas palabras que pueden, que son muy galegas, ¿no? Pero pienso que a que más me gusta es a retranca. A retranca es esa ironía galega, ¿no? De no querer decir lo que piensa. Los meus referentes intelectuales de Galicia, como Castelao, él es muy retranqueiro. En una viñeta de Castelao vence una nena pidiendo en una casa, ¿no? Un portal de gente de bien, ¿no? Y sale a señora y dice: a ver si dejas de ir a pedir la miña puerta. Entonces, la niña le contesta: a ver, ¿cuándo ven usted a pedir la miña? Ella es una retranca bestial, no le fala, no le insulta, no le dice que eres mala persona, no, no dice... Esa es retranca fina, intelectual y bonita. Dofán, una palabra que pienso que es muy importante, es a como ya. Cada fan tiene obligación de preparar el fío de su hermano. Entonces, es una obligación do tío con el sobrino, ¿no? Puedo te poner o meu ejemplo, ¿no? O meu tío fue quien me consiguió que yo pudiera venir a Orense, ¿no? Cuando tú puedes ayudar a tu hermano. Coye su hijo y manda ellos a formar. ¿Qué significa que va a volver e ayudar a la familia? Que yo era un neno y mandaronme a formarme. La idea era clara, ir a Europa, formarse, que no había universidades en Guinea. Volver para aplicar lo que uno piensa o que uno aprende. Pero bueno, por cuestiones políticas, el gobierno no dejaba volver a lo que habían estudiado en España porque era gente subversiva. Entonces tuvimos que quedarnos pues más tiempo de lo normal y convertirnos en apátridas. Siempre son cosas políticas, ¿no? Porque un hombre no puede ser problema para otro hombre. Siempre va a enriquecernos. En San decimos que un hombre es hombre por los demás hombres. Llegas a ser una persona por las demás personas. Llego a Galicia, ti ya no tienes fuerza. Yo vengo de Magreb, tengo fuerza, ayudo a sachar las patacas. Tengo algo importante para ti, algo que puedo ayudarte. Espero que el campo galego no se morra nunca mientras haya gente en el mundo, ¿no?